Hola, Oscar. ¿Alguien que me pueda decir si estoy probando a ver si estoy conectado? Sí, lo escucho bien, Daniel. Hola, buenos días. Buenos Oiga, días. ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios, aquí, ya con todo. Qué bueno. ¿Y los demás compañeros cómo amanecieron? Pues ahí, bien, gracias a Dios, viendo los respectivos programas del Canal 6 para recordar la vieja escuela. Está bien. ¿Qué tal? ¿No se conectó el t-shirt todavía? Ya ahí está, pero yo creo que todavía no sale, pero No me he fijado, ¿eh? estaba ya.
Good evening, my friends. Bienvenidos a otra clase de inglés del domingo. Así que vamos a dar inicio y pues esperando que ustedes se encuentren bien. Vamos a ver, creo que la mayoría está pues descansando, así que vamos a ver de qué manera avanzamos todo lo que se pueda, ¿verdad? Así que saludos a Luis, Oscar, Elvis, Daniel, Rigoberto, Alcides. Presente. Okay. Todo bien, ¿verdad? Me imagino. Excelente. Muy bien, entonces vamos a dar inicio y consultar si pudieron ingresar a la plataforma. Si algunos de ustedes pudieron ingresar a la plataforma, quizás Luis, Elvis. Sí, sí pudimos ingresar. Vaya, excelente. Entonces, anoche. Pero ahorita voy a ver si puedo. Vaya, sí, está bien. Para que veamos si hay algunos ejercicios en los cuales hay dificultades, es posible que les podamos apoyar. De eso se trata. Muy bien, recapitulando lo que vimos el día de ayer, voy a pasar lista a otro momento, pero recapitulando vamos a ver lo siguiente. De acuerdo a algunas imágenes que pues les mandé, ¿verdad? Que considero bien importantes, es sobre el uso de las terceras personas. Son cosas que nosotros vimos y yo creo que también es importante ir estudiando las cosas paso a paso, ¿verdad? Bien, tenemos acá. Y tenemos afirmativa, tenemos negativa y ahora vamos a ver las interrogativas, que son las preguntas. Ahora, con las afirmativas sabemos que para las terceras personas le tenemos que agregar S. O puede ser ES o IES, ¿verdad? Con los verbos que se conjuguen con terceras personas. En lo negativo vamos a utilizar don't. Pero la diferencia es que vamos a utilizar doesn't con las terceras personas. Y ahorita vamos con las preguntas que corresponden a lo siguiente. Las preguntas vamos a utilizar does y también do. Podemos ver acá. De igual manera, aquí tenemos don't y aquí doesn't. Igual aquí do, does. Diego, sí, una consulta, me imagino. No, ¿verdad? Es que veo que tiene levantada la mano. Todo bien. Vaya. Vale. Entonces, en este caso, aquí ya repetí, ¿verdad? Eso aquí en los negativos utilizamos don't para la mayoría, solo doesn't para las terceras personas. En las preguntas es similar. Solo que aquí vamos a utilizar do. Do para la mayoría. Y para las terceras personas, does. Sé que se escribe does, pero se pronuncia does. Por ejemplo, do you speak English? Do you speak Spanish? Do you like coffee? Do you like pizza? Entonces, todo eso va de acuerdo acá al auxiliar do o el auxiliar does, ¿verdad? Así que no sé si tenemos dudas o preguntas con respecto a eso, porque comenzaremos ya con las con las oraciones, con preguntas. Bien, si no hay duda, entonces, pues. Creo que no hay duda y a la vez pienso yo tendría que verlo porque ¿Por qué comienza ese conector primero? Es como ese auxiliar. Muy bien. ¿Por qué antes de eso? Sería bueno que nos explicara, que nos dejara un poquito claro. Muy bien, muy bien. Ya les comento eso. Solo déjenme revisar si tengo otro material por acá. Muy bien. Bien, antes de comenzar, solo voy a pasar lista, ¿verdad? Y sigo explicando eso lo del do y el das, que considero que eso es lo que más puede que tengamos
par de dudas, pero lo más difícil es la afirmativa, lo que ya vimos. Bien, a ver si se encuentra Alcides Alexander. Presente, teacher. Gracias. Aldo Mendoza. Present, teacher. Thank you. Diego Zamora. Dimas Alexander. No, ¿verdad? No tenemos a Dimas. Bueno. Elías Mendoza. Elvis Alfredo. Hi, teacher. Thank you. Daniel. ¿Es Daniel? Yes, right. Yeah. Perfect. José Luis Reyes. Present, teacher. Thank you. Oscar. No se conectó. Thank you. Raúl Alexander. No. Rigoberto Tovar. Presente, teacher. Thank you. Muy bien. Ya tenemos entonces acá. Bueno, explicar. Los auxiliares tienen una función de ayudar a la oración. Por ejemplo, don't y doesn't, la función es ayudar a que la oración sea negativa, diga que no. Acá, si se dan cuenta, aquí se utilizamos signo de interrogación final, pero no al inicio. Así es en inglés. Así que digamos que do no significa nada, solo ayuda a hacer una pregunta, igual que does. Pero ya sabemos que si tenemos diferencias para las terceras personas, ejemplo, tenemos, vean acá, la ley cae así, digamos. Si para las terceras personas en afirmativo agregamos ese, para negativo utilizamos otro auxiliar, que es doesn't, y para las preguntas otro, que es does. Siempre las terceras personas, que son he, she, it, eso lleva algo diferente que sobresale. No hay una razón por qué, así es la gramática. Es porque, es como que se pregunte, ¿por qué se dice Héctor? Porque cuando se escribe Héctor lleva H si no se pronuncia. Es cuestión que así es la gramática española. Es parte del nombre propio, ¿verdad? O cuando decimos hechos y llevamos ¿cómo se llama? La H y no se pronuncia. Así es como que pregunte, ¿y por qué lleva Dacen aquí y aquí ese? Así es la gramática. Entonces tenemos que aprender eso, características de esa gramática. Muy bien. Así que tú, miren, si le ponemos acá, déjenme revisar. Si se dan cuenta, acá. Vamos a ver si lo puedo hacer de esta manera. Si se dan cuenta, en este caso, si quitamos do, quitamos does, al final las oraciones es como que si fueran afirmativas. Es bien curioso esto. O sea, al final, las oraciones, si le quitan el do y el does, sería así. I walk, you walk. Obviamente aquí hace falta la S, ¿verdad? He walks, she walks. Pero miren, we walk, you walk, they walk. Es como, que si fuera. Miren, esto, así como está, se parece a esto. Con la diferencia de las S acá. Entonces, es como que si ustedes simplemente le quisieran agregar el do y el das acá y ya se hace pregunta. Sencillo. Pero para que tengamos más claro eso, vamos a hacer un par de ejercicios. Recuerden, siempre esta imagen les va a ayudar bastante para que ustedes no tengan mayor dificultad. Vamos con lo siguiente. Tenemos acá. Les presento, si se dan cuenta, siempre la imagen que yo les envié antes que esto, porque siento que la descripción del libro
de la gramática acá no está muy bien ejemplificada. Siento que está un poco más difícil de entender, pero ahora sí ya la entendemos. Miren, do, does, do, y así sucesivamente. Ahora, do you get up early? Es una pregunta. Y dice, no, I get up late. ¿Te levantas temprano? No, me levanto tarde. Luego tenemos en tercera persona, does he have lunch at noon? Miren, ya habíamos dicho que has es para tercera persona, pero aquí llevamos have porque es pregunta, ¿verdad? Entonces, does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Dice que almuerza al mediodía y le dice, no, él come a la 1 en punto. Luego tenemos, do they drive to work? ¿Conducen para ir a trabajar? Y le dice, sí, ellos conducen todos los días. Ahora, o sea, coach, que cuando es pregunta, en el caso de él tiene, no se utiliza el has. Porque exacto. En el otro se utiliza has para, como el auxiliar del he. Exacto. Ahorita explico. Carlos has a drill. Digamos que estamos diciendo que Carlos tiene un taladro. Lo estamos afirmando. Ahora, si queremos preguntar, sería, does Carlos have a drill? Ah, ¿por qué estamos cambiando has y have acá? Aquí viene la explicación. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, Carlos works in the building. Building significa edificio. Carlos trabaja in the building. Lleva ese works. Está afirmativo, no hay ningún problema. Si hacemos la pregunta, does Carlos work in the building? Ahí cambia por el simple hecho de que en este caso el auxiliar, te ayuda a que ya no le escribas S en este caso. Miren, aquí sí lleva S, aquí no lleva S. Por lo tanto, acá no tiene que ser has, sino que el verbo original es have. Es has en el afirmativo porque se modifica. Es como que dijésemos works. O sea, lo que quiero decir es que el verbo original es have. Así lo encuentran ustedes en internet o en un diccionario. Pero cuando se modifica en afirmativo, aquí va, con has. Ahora, vuelvo a este punto. Tenemos has acá. Lo voy a explicar con otra oración. Tenemos acá. Vamos a ver. Carlos has a drill. Carlos doesn't have a drill. Miren. Esta oración es afirmativa, la primera. La segunda, esa es afirmativa, negativa y pregunta. Miren dónde van a utilizar has, solo en las afirmativas. En la negativa va normal y en la pregunta va normal. ¿Por qué? Porque estamos utilizando este, doesn't, este auxiliar nos ayuda a cambiar este. No, digamos que no hay necesidad de cambiar. Y así es con todos. Solo el problema va a ser del agregarle ese a los verbos en la oración afirmativa. Por eso les explicaba a través de esta imagen que miren, acá podemos notar fácilmente que la letra S va aquí, miren, en las afirmativas. Pero en las preguntas, miren, todos llevan walk. En las interrogativas, en las preguntas, todas llevan walk. Aquí no hay ninguna S. Por lo tanto, la única que va a cambiar son las afirmativas.
Este es el que posiblemente sea el dolor de cabeza. Las afirmativas. Las negativas son fáciles porque solo llevamos don't o doesn't y el verbo normal. Las preguntas son fáciles porque solo llevan do o does y el verbo normal. ¿Oí sí más o menos, Daniel? Sé que eso confunde un Sí, poquito. Ajá, muy bien. está Pero bien. nos Tenía vamos a. más o menos bien. Lo único que acuérdese es que habemos bastantes que no lo tenemos bien claro, No, no hay ¿va? problema, no hay problema, excelente. Y cuando tengan dudas o preguntas o como me digan, hey teacher, hey coach, aquí siento que vamos mal, no, no lo entiendo, no hay problema. Yo busco otra manera de explicarlo. Vamos a hacer ahorita un par de ejercicios, solo quiero que tengamos en cuenta algo. Las afirmativas son las que dan problema con la letra S o el has, pero las negativas y las interrogativas o las preguntas son fáciles, no se van a complicar. Don't o doesn't para negativa. Do o does para las preguntas. Y normal, ¿verdad? Solo las afirmativas son. Así que continuamos con eso. Ahora que tenemos esto, vamos otra vez. Y miren acá, tenemos el simple, dice simple present. Para. Tenemos dos tipos de preguntas. Las preguntas que son cerradas. Y las preguntas que son abiertas. Las preguntas que son cerradas tienen como respuesta sí o no. Yes o no. Por eso acá ustedes pueden notar que la respuesta inicial es no o puede ser yes. Ahora, las preguntas cerradas son, ¿vas a trabajar mañana? ¿Te pagaron las horas extra? ¿Trabajas hasta tarde? Todas las preguntas que solo tienen sí o no como respuesta. Esas son las cerradas, yes or no. Pero si te pregunta, ¿cuánto te pagan por las horas extra? ¿Cuántas horas extra hiciste? ¿Cuántas herramientas hay en la caja? Es diferente porque utilizan cuánto, cómo, dónde, utilizan eso. Entonces, las respuestas no van a ser sí o no. ¿Cuánto te pagan por las horas extra? Ah, 8. Ah, me pagan 10. Ah, me pagan tanto. Entonces la respuesta va a variar. Pero ya vamos a ir con lo siguiente. Por ejemplo, acá. Aquí dice, do you get up early? ¿Te levantas temprano? En cambio, aquí dice, ¿a qué horas te levantas? What time do you get up? Si le pregunto a Luis, a Daniel, a Oscar, todos me van a decir respuestas diferentes. Aquí dice, at 10 o'clock. Algunos van a decir, at 6, at 5, at 4. Entonces, la respuesta no es sí o no, sino que hay una gran variedad. Vamos con la siguiente. What time does he have lunch? ¿A qué horas tiene almuerzo? Y aquí dice, at 1 o'clock. When do they drive to work? ¿Cuándo manejan para trabajar? Every day, todos los días. Muy bien. Vamos a ver acá si tenemos otro tipo de ejercicios. Vale. Le voy a buscar otros ejercicios acá, solo denme un minuto. Denme unos 2 minutos, voy a revisar, le voy a dar otros ejercicios que tengo por acá, pero es que los tengo bien escondidos. Ayer los tenía listos, pero se me perdieron. Denme 2 minutos y regreso.
Bien, vamos a hacer un refuerzo. Antes de ir a las preguntas, vamos a hacer un refuerzo con lo negativo. Y para lo negativo vamos a utilizar dos palabras muy importantes, que es don't o doesn't, ¿verdad? En este momento les presento un par de ejercicios para que tengamos una mayor idea. ¿Qué serían estos, verdad? Denle una revisada y ahorita vamos a ver si sería don't o doesn't. Muy bien, la clave aquí es identificar las terceras personas, porque esas van a llevar doesn't, el resto lleva don't. Sencillo, así que me van a decir don't or doesn't, pero quiero ver. Aquí también tenemos algunas preguntas. Les voy a decir cuáles son las preguntas. Las que son preguntas son estas. Vamos a ver. La 3 es pregunta. La 3 y 8. Yes, no six. Ex. Perfect. Estas son preguntas. O sea que se van a llevar do o van a llevar does. ¿Verdad? Vamos a intentarlo. Voy a hacer la 8 para que ustedes tengan una idea. Voy a hacer 2. Sería de esta manera. Como dice Katy. Como es tercera persona, utilizo does. Katy, listen. Entonces, la pregunta quedaría así. Does Katy listen to music every day? Lo que está en paréntesis no, no se dice, ¿verdad? Vaya, muy bien. Ahora, aquí está eso. Voy a hacer la 7. Esta es negativa, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es afirmativa porque tiene not. Entonces, aquí podría ser he teaches. Pero si la quiero hacer negativa, fíjense bien, aquí estaría así, ¿ven? He teaches computer every day. Él enseña computación todos los días. Pero si la quiero hacer, ¿cómo se llama? Negativa, utilizo doesn't teach. Fácil. Miren. Solo el doesn't teach. ¿Ya? Ahí está. Entonces, a ver quién se anima ahora. Si es pregunta, lleva does o do al inicio. Más el exacto. Nombre. Uh-huh. En la 5 sería he doesn't work. Correcto. He doesn't walk to school on Mondays. Eso quiere decir ahí. Uh-huh. Él no camina a la escuela los lunes. A ver, ¿quién más? La 1 sería they not play. Uh-huh. They don't. Don't, perdón. Don't uh-huh. play. ¿Y sí, por qué no es tercera persona? Entonces utilizamos they don't. Uh-huh. They don't play football every day. Bien. Yeah. ¿Alguien más tenemos? Sí, la 2. Sí. Tenemos la 4. Si ustedes las quieren ser negativas o afirmativas, está bien. Pero las preguntas ya sabemos que es la 3 y la 6. La 10. Vamos con la 10. The baby. The baby doesn't cry every day. Muy bien. The baby crying every day también. ¿No? Muy bien. Pero vamos a hacer la negativa para practicar. Okay. The baby doesn't cry. Sí, porque si fuera afirmativa sería cabal. Crying. The baby cries. Uh-huh. Uh-huh. Pero vamos a hacer la negativa para que vayamos mm-hmm. viendo el doesn't y el don't. ¿Alguien más? Mm-hmm. Elvis. Uh-huh. A la 4, por ejemplo. Uh-huh. The bear. Vaya. The bear don't. Vaya. The bear
Es tercera persona porque es un pájaro, es un ave. Ajá. Ajá, entonces, exacto. Ajá, the bird doesn't fly. The bird doesn't fly. Sí, el ave no vuela enfrente de mi casa todos los días. Muy bien. Porque si fuera afirmativo, the bird flies, ¿verdad? Pero vamos bien. Estamos practicando negativo. ¿Ah? No, pregunta. O sea que la 12 puede ser de dos maneras. Sería she studies English every day o she doesn't study English every day. Sí, lo que pasa es que lo que tiene not aquí es negativo, pero ahorita no importa si la hacemos afirmativo o negativo, es práctica, ¿verdad? Entonces, ajá. Podemos hacer este negativo. Aquí está este afirmativo. Y, sí, ahí está. Aquí, she doesn't study English every day. Correcto. Bien. ¿Tenemos a alguien más? Sí, vamos bien. Vamos bien ahí entonces. La she doesn't study a 9. 9, ajá. Muy bien. Vaya, ya vieron. No está difícil. He doesn't study hard. Ya ubicamos el he. Es tercera persona. Es el doesn't. Muy bien. Nos quedan las preguntas. En esas preguntas, fíjense cómo yo hice la 8. Yo puse la das. ¿La 6 sería tú? Tú. Vamos a ver. Do you. Vaya. Muy bien. Muy bien. Fíjense que aquí hay una palabra que nos confunde, que es your. Como estamos hablando, digamos, de tu papá, ¿se recuerdan cómo les puse las terceras personas? Que puede ser mamá, papá y cosas. Entonces, esta es tercera persona. Porque estamos hablando de tu papá, de él. Entonces, sería... Does. Es correcto. Does your father work in Bangkok? Y saben que confunde. Este your, siento que confunde. Porque uno piensa que como you, lo asocia con don't o con do. Bien, y la 3 está fácil porque no es tercera persona. Entonces, para hacer la pregunta... Ajá. Ajá. Do they live in Samut Prakar? Vaya. Vamos con otros ejercicios para que captemos mejor el uso. Bien. Aquí, de igual manera, las pueden hacer afirmativas o negativas, ¿verdad? Aquí las que dicen no son principalmente negativas, ¿verdad? Pero ahí no, nos estamos, ¿qué? Nos estamos adaptando. Ahora, lo importante acá es que también tenemos preguntas. ¿Ya vieron cuáles son las preguntas? La 1, ¿me quedé? No, la 1 es afirmativa o negativa, depende. Pero la 3 sí. La 8. Vean el signo donde sale 8, 8, la 5, y la 10, 10. Vaya. Las que tienen ese signo son preguntas. Ya lo ubicamos porque ahí aparece un signo. Entonces ya sabemos que va a comenzar con do o va a comenzar con does. Pero lo que voy a hacer es que le voy a quitar este to, que yo creo que este to es el que lo confundo, porque algunos de ustedes me dicen tú, y ese tú solo sirve para decir que somos, que son infinitivos, o sea, que son verbos tomados de un diccionario, ¿verdad? Bien. Acá. Bien. Vamos a ver entonces si alguien se anima, si no, pues yo también les ayudo con alguna. La 1 sería they do play. ¿Perdón? ¿They? La do play. Ah, vaya, si la queremos hacer negativa sería they don't. Ah, pero afirmativa sería they do. Sí, afirmativa fácil. They play. Qué bien. Ajá. Sin complicarnos mucho, they play, vaya. Ahí está, ya estuvo. Si la quieren hacer afirmativa. La otra, la 2 sería she doesn't.
Ajá, ¿y cuál es el verbo? Doesn't Right. está muy bien. Right. Excelente, gracias, Aldo. Muy bien. ¿Qué tal el resto? Si la quieren hacer afirmativa, está bien, no hay problema. Si la quieren hacer negativa, no hay problema, porque estamos Las practicando. tres La sería. tres. La tres. Do you speak English? Ajá, sería do. La Sí. tres. Ajá, porque no es tercera persona, ¿verdad? Vaya, entonces ponemos do, el típico. Do you speak English? Aquí está, mira. Sí, el típico. Do you speak English? Aquí está. Entonces, cuando escuchen do o does, es una pregunta. Cuando utilizan what, where, es una pregunta. Entonces ya nuestro cerebro ya se va adaptando a eso. Entonces la 5 sería das. Does, porque estamos hablando de and. Does Annie how? Es correcto. La 4. Vamos a ver con la 4. Sí, puede ser negativo o afirmativo, como tú quieras. My parents doesn't like fish. I Casi, like a casi, fish. casi. Si dijera my parents, Están hablando si dijera, digamos, parents sin la S, fuera tercera persona. Pero en este caso es plural, no es tercera persona, entonces sería don't. Sí. Yo creo que estas oraciones ya las habíamos hecho, pero con afirmativas, creo. Vaya. My parents don't like fish. Fácil, mira. A mis papás no les gusta el pescado. Y si ustedes quieren ponerle que sí les gusta, solo le ponen my parents like. Sin el don't. Y ya estuvo. Bien. Seguimos avanzando. ¿Qué más tenemos? Nos falta de las 6 a la 10. Andy, brother, Dan, work in the office. Bien, como es Andy's brother, es tercera persona. Entonces, afirmativa o negativa. Doesn't, muy bien. Correcto, es correcto. Yo sé que algunos todavía están diciendo, teachers, oye, me cuesta. No, tranquilo, vamos despacio, ¿verdad? Vamos, estamos practicando, practicando. Ya le vamos a llegar más todavía. La 7 Las será. 7 será Leroy Dawson every day, every part. Doesn't read. Read. Sí, el verbo doesn't es read. No Read. lee muy rápido. Okay. Leroy no lee muy rápido. Vamos, excelente. La 8 sería do. Sí, do, porque son dos personas. Si Ah. solo fuera Jim, fuera tercera persona. Si solo fuera Joe, tercera persona. Pero como son dos, ya es plural. Entonces aquí sería, ya no sería does, sería Do. do. Es correcto. Enjoy water. Sí, water significa agua, pero también significa regar. Por ejemplo, water the plants, regar las plantas. Water the flowers every day. Incluso, ajá, ustedes pueden decir así, ajá, water the plants, the flowers. Bien, la 10 es pregunta, es tercera persona. Y la 9 es en tercera persona. Dependen ustedes si quieren hacer la afirmativa o negativa. Yvonne Father doesn't write. No. Correcto. Ready. Doesn't ride. A motorbike. Ahí está. La mamá de Yvonne no se sube a una motocicleta o no maneja una motocicleta. Y tenemos la 10, que sería una pregunta en tercera persona. Doesn't. That Ajá. Elizabeth Springs. Does Elizabeth drink cola? Oh, Coca-Cola, ¿verdad? Bye. Ya vamos más o menos, si se dan cuenta, ya vamos aterrizando más todavía. Vamos bastante bien. Sé que está un poquito complicado algunas de estas oraciones, pero todo se trata de práctica. Si tenemos práctica, entonces quiere decir que vamos a tener, digamos, más posibilidades de captar todas las oraciones.
Vamos a ver, también tengo las demás. Muy bien. Aquí tenemos otras oraciones y nos vamos a una conversación, pero vaya. Vamos a hacer solo unas cuantas de esas, no lo vamos a hacer todas, porque si no, aquí vamos a hacer solo, me van a hacer una de cada una. Vamos a hacer las negativas. Ahí vean ustedes si utilizan don't or doesn't. Depende de ustedes. Y de ahí nos vamos de un solo a las preguntas. Este es el último ejercicio de oraciones negativas. Vamos, elijan uno. They don't. They don't. ¿Y el verbo? Read. Muy bien. La dos sería she doesn't. Sí. Correcto, es correcto. Permítame. Vaya. She doesn't sing. Fácil. ¿Quién más? Number three. Three. We don't draw. Yep. Thank you. Easy peasy, facilísimo. ¿Quién Number más? Four. Number, Number four. It doesn't fly. It doesn't fly. Muy bien. Correcto. Number five. Five. My father don't drive. Bien. Es tercera persona. Entonces utilizaríamos. Doesn't drive. Correcto. Doesn't drive, muy bien. ¿Qué otra? ¿Hay alguno que me hace falta? Ajá, Luis. Seis. Seis, ajá. Sí, don't. Vaya, como es tercera persona, no utilizamos don't, utilizamos. Doesn't. Es correcto. Ajá. He doesn't eat. Bien. ¿Qué otra? La siete. Siete. Ajá. Sam doesn't play. Bien. Su número es eight. Ajá. Sería Don. Hey, ajá. Sí, read. Muy bien. Muy bien. Ride. Don't ride. We don't ride. Muy bien. Vaya. Ya tenemos esto. Ahora, ¿qué me hacía falta? Number five. La 5 ya está, sería otra entonces, o sería 9 o 10 o cuál. 9, perdón. 9, sí. I don't work. Muy bien. Bien. Vaya. Ahora vamos a algo. Fíjense esto. Esto es bien curioso. En el caso, si le quitamos lo negativo a todo, fíjense bien, si le quitamos lo negativo a todo, el don't y el doesn't, las oraciones tienen sentido, pero a las terceras personas hay que agregarles ese. Vamos a ver cuáles son las terceras personas acá. La dos. Sí. Miren, okay. Entonces la dos debe de ir sings. ¿Qué otra? Fly. Fly. Vaya. Fly en este caso sería así, ve. Pero yeah. Sin la Y, ¿verdad? Yes. Ajá. La cinco, ¿cómo quedaría? My drive.
Drives. Drives. Ajá. ¿Qué otra habría que cambiar? La seis. Seis. Perfecto. It's. ¿Qué otra? ¿Habrá otra más? La nueve. Number seven. Vaya. Seven. Place. Ajá. La nueve no es tercera persona. Así quedaría. Vaya, mira. Entonces, las terceras personas son las que siempre nos dan problemas porque le agregamos eso o le ponemos doesn't. Las otras, mira, la una. Y la nueve se mantendría. La nueve, sí, porque se trata de yo. I walk. No hay problema. Miren, entonces, si vemos acá, la uno, no hay problema. Todo fácil. So, quitamos don, no cambia. Tres, no cambia. La 8 no cambia, la 9 no cambia. Hoy sí vamos entendiendo, ¿verdad? El hecho del auxiliar, las terceras personas, aunque no lo crean, este es el tema más difícil de este nivel. Yo lo considero el más difícil, porque a veces tardamos en entenderlo, pero yo siento que ustedes ya lo van entendiendo bastante bien. Siempre hay vacíos, siempre hay dudas y siempre nos vamos a equivocar, pero ahí vamos. Muy bien. Bye. Ahí está. Ya saben afirmativo y ya saben negativo. Ahora, lo que sí voy a buscar es un poco de las preguntas. Pero antes de eso, voy a necesitar que practiquemos una conversation. Porque solo quiero ver eso y nos vamos directamente con todas las preguntas. Bien, vamos a irnos acá. Me estoy saltando un par de lecciones porque después las voy a ver. Ejemplo, aquí tengo esta conversación, pero nos hace falta un par de ejercicios de acá que ya los vamos a ver, pero no los veo ahorita porque los pueden... Sé que le van a entender, pero quiero explicarles algo antes de ver esto. Así que nos vamos directamente a este ejercicio. Does it have a view? Miren, does lleva does porque aquí está el it, tercera persona. ¿Tiene una vista? Estaba hablando de un departamento, perdón, de un apartamento. ¿Tiene una vista o buena vista? Aquí tenemos, ¿ve? My new apartment, no apartment, apartment. Entonces tenemos Linda y Chris, dice, guess what. Cuando alguien les dice guess what, es adivina qué, como ella adivina. Guess what? Entonces les dice, guess what? I have a new apartment. Luego le dice, that's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Aquí hay varias oraciones que ustedes entienden a la perfección. Cuando le dice, una guess cosa, what? Perdón que le interrumpa. Adelante. Pero acabo de escuchar algo que a nosotros, al menos del grupo, nos puede ayudar. Porque no lo hacemos así muchas veces cuando nosotros estamos practicando, pero porque pues lo desconocemos. Pero acabo de escuchar que usted unió where is it. O sea, usted lo unió todo. Sí, where is nosotros, it? Ajá, nosotros lo leímos así tal y tal. Por ejemplo, where is it? Entonces, es como algo que fuera bueno que nosotros lo supiéramos, porque a veces nos da miedo como unirlo, ¿va? Y se oye mejor unido. Claro, claro. Buen aporte. Vaya, en el caso de lo que están diciendo, en el inglés hablado ya con un nativo, dicen, where are you from? Entonces ustedes solo escuchan, solo se escuchan a veces. Entonces es porque unimos, igual que en español, unimos bastantes palabras. Entonces, where are you from? Es lo normal, pero where are you from? Where are you from? Es como, where is it? Si ustedes unen frases y palabras, van a sonar
más pro. Van a sonar como que ustedes ya hablan más inglés. Si es a lo que comentaba Daniel, ¿verdad? Y es cierto. Porque puedes decir, where is it? Nosotros, bueno, por lo menos a mí me dice el coordinador que vamos con el área, con la parte básica, por eso voy despacio. Pero a veces yo uno frase sin querer. Entonces aquí pueden decir, where is it? O pueden decir, where is it? Where is it? No, where is it, sino where is it, ¿verdad? Where is it. Y ustedes pueden decirlo, ¿verdad? Y tenemos otro ejemplo. En lugar de decir, si quieren preguntar qué es, what is it, what is it, what is it. Entonces, cuando vean una T y hay dos vocales, una alrededor, ¿verdad? Perdón, una T y una después, la T se pronuncia como R. Entonces ya no digo what is it, digo what is it. Y son frases que ustedes deben de tenerle en cuenta para hablarlas o para pronunciarlas o para entenderlas, ¿verdad? Entonces ese es el punto de lo que quiere decir, ¿verdad? Algunas frases se pueden unir y sonar así como juntas, pero otras no. Otras sí hay que decirlas un poco pausado para, porque se trata de hablar bien, ¿verdad? No necesariamente hablar rápido. En el otro módulo ya se va a tratar de hablar más rápido. Ahorita estamos hablando despacio y conociendo las palabras. Así que eso sería, ¿verdad? Con respecto a ese comentario. ¿Ya? What is it? Where is it? Solamente era un comentario, pues. Sí, no, pero está muy correcto. Está muy bien. Porque eso pasa en la vida real. Y gracias por comentarlo. Vaya. Entonces, tenemos acá bastantes frases que se entienden. Miren, I have a new apartment. Eso lo entienden. Luego le dice, that's great, eso es genial. What's it like? What's it like significa cómo es. Es bien raro porque what significa qué. Pero esta frase en sí significa eso, cómo es. Y le dice, it's really beautiful. No es necesario que se los explique, ya saben qué significa eso. Luego le dice, is it very big? Le pregunta, is it very big? Y le dice, well, bueno, it has a living room. Living room. Es como se llama, aquí tenemos la parte de la casa. Bien, living room, aquí está, es la sala, ¿verdad? Tenemos acá, living room, la sala, dining room. ¿De dónde viene dining room? Viene de la palabra dinner también, que significa cena, dinner, dining, ¿verdad? Acuérdense de eso, dinner, dining, ¿verdad? Este, tenemos la otra que es kitchen, es fácil. Muchos se confunden con pollo, dicen chicken, pero no, kitchen, kitchen, cocina. Tenemos laundry room, ¿verdad? Laundry, que significa el cuarto de lavado, ¿verdad? El de lavandería. Stairs son escaleras, pero esas son escaleras de concreto, ¿verdad? No las escaleras que de herramienta. Tenemos acá también bedroom, que viene de la palabra bed, que significa cama. Bedroom, dormitorio. Otro bedroom. El closet. Tenemos hall, que es el pasillo. Nuevamente escaleras, stairs. Otro dormitorio, bedroom. Bathroom, que significa baño. Bath significa baño. O sea, cuarto de baño, bathroom. Y garage, que ya sabemos que es garage, ¿verdad? Que es la cochera, yard es el patio, ¿verdad? Es el patio de enfrente. Cuando dicen garden, que es jardín, es cuando se tiene un jardín grandecito en la parte de atrás de la casa. Pero si decimos yard, es como en la parte de enfrente, ¿verdad? La gramita o el espacio que se tiene adelante. Muy bien, ya que tenemos entendido eso, le comenta Linda, well, it has a big living room. Ah, tiene una gran sala. A small bedroom, un pequeño dormitorio. A bathroom, un baño. And a kitchen y una cocina. Where is it? ¿Dónde está? On Lakeview Drive, ¿verdad? En la carretera Lakeview. Y le dice, oh, nice. Does it have a view? Le pregunta, ¿tiene una vista? Y le dice, yes, it does. Sí, la tiene. It has, miren. Has, aquí viene el punto que les estaba explicando. Have en la pregunta y estamos con it, pero en la afirmativa lleva has.
es donde les digo que las afirmativas son el relajo. It has a great view. Tiene una gran vista of another apartment building, de otro edificio de apartamentos. Building. Building, como la palabra construir. Fíjense bien. Build, no se dice build. Build, como que la U no existe. Build significa construir. Building, edificio. Build, construir. Building, edificio. Ok, we're going to have this practice. Vamos a tener esta práctica. Y luego regresamos con unos ejercicios para practicar las oraciones interrogativas, que son las preguntas. Bien. Muy bien. Vamos a ver entonces. Los veo en un momento. Diego, necesito que aceptes la solicitud para que practiques. No sé si te ha llegado la solicitud, Diego.
Muy bien. Vamos a ver entonces acá con quién comenzamos con the conversation. A ver con qué equipo vamos a comenzar. Bien, vamos a esperar a los demás, a ver si comenzamos ahí a practicar. Bien, ¿qué tal si comenzamos con Elvis? ¿Estarías listo para participar acá? Démosle, démosle. Ok, compañero. Daniel y Luis. Ah, vamos bien, los tres. Bien, elige uno. No sé, Daniel. Démosle. Luis. Démosle. Démosle, démosle. Okay. Démosle. Entonces, guess what I have a new apartment. That's great. What is life? It's really beautiful. Is it very big? It has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and kitchen. Where is it? Where is? On Lake Drive. Oh, nice to you and her view. Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. Excelente, muy bien. Vamos con el otro compañero con el que estabas también. Luis. Conmigo, sí. Okay, please, vamos. Comienzo yo, ¿verdad? Muy bien. Sí, si quieres. Vale. Guess what I have an apartment. That's great. What is it like? It's really beautiful. It seems very big. We is a big room. It's my bedroom, a bedroom, a kitchen. Kitchen. Where is? Or Lightning Drive. Oh, nice. So it's pop up you. Yes, I know. He has a drink here, beer, or another apartment building. Building, excelente. Thank you. Bien, vamos a ver si está por ahí Oscar. Vamos, Ronaldo, ¿verdad? Excelente. Is what I have a new apartment. That's great. What is life? It is really beautiful. It's very big. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is? Oh, like it's dry. Oh, nice. Does I agree? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Muy bien, excelente. Vamos ahora con Alcides. Sí, a ver si claro, está. Teacher, no me ha funcionado ahorita el iPad, pero aquí se ya. Ok. Muy bien. Ok, Rigo, no sé si comenzamos. Yes, I'm ready. ¿Comienzas tú o comienzo yo? Comienzo yo. Ok. Ok, ok. Guess what? I have a new apartment. That's right. What is it like? It's really beautiful. This is very big. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. What is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building.
Excelente. Bien, creo que eso nos haría falta, si no me equivoco. ¿Luis? No, no creo que ya pasó. Ya pasé, Aldo. Ya pasé. Sí, Aldo quizás, ¿verdad? Con Rigoberto. No, yo con Oscar me tocó. Sí. Ah, pues Rigoberto, no sé si ya pasaste. Ya ahorita justo con Alcides. Bien. Ah, pues ya estamos ahí. Estamos avanzando entonces, ya que tenemos esto claro, ¿verdad? Las partes de la casa es importante. Y vaya, ahora que tenemos, vamos a ver acá. Bien. Vamos a tener una pequeña práctica con, ya les digo. Tomando en cuenta ahorita solo el do y el does, ¿verdad? La parte de los interrogative y terminamos ya este tema, ¿verdad? Do y does. Así que vemos estos ejercicios que ya los tengo por acá. En este caso, tenemos acá, creo que algunos de ustedes no lo pueden ver fácilmente, así que lo arrastro por acá. Bien. Tenemos 10 oraciones. En estas oraciones, la primera va a ser do o va a ser does, la que ustedes consideran. En el siguiente espacio va a ir la palabra que esté acá. No es to work, solo work. Have, do, ¿verdad? Bien, comencemos. Does Richard work? Excellent. Fácil, ¿verdad? Does work. Dawson, la segunda, Dawson. Sería Dawson. Sería Dawson. Das. Have. Ajá. Va, mira. Fácil. Does she have a cup of tea? Bien, vamos con la otra. ¿Qué más? Hasta ahorita vamos bien. Do. Muy bien. En la 3, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien. Do, ¿qué más? Do. ¿Sí? Do. Así, do. Miren qué gracioso. Do the children do their homework? Do es un auxiliar, pero también es un verbo, en este caso, que significa hacer. La pregunta es, ¿los niños hacen su tarea? Do the children do their homework? El primero, este es un auxiliar y este es el verbo principal acá. Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué más? La 4, do clean. Do, ajá. Clean. You clean. Uh-huh. Do you clean the kitchen? Do you clean the kitchen? Bien, seguimos. La 5 sería Does the cup in the basket. The sleep. Does the cat sleep in the basket? Muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué otros? ¿Qué número? Muy bien, do, porque estamos hablando de dos personas. Do Cliff and Oliver. Meet. Bien. Ya casi terminamos con estos ejercicios. ¿Qué otro? Sería la 7, sería das. 7 sería das. Estamos hablando de, ajá, de ella. ¿Yeah? Your mother. Your mother. Das significa, perdón, your mother es tu mamá. Tu mamá hace sándwiches. Your mother, pregunta, ¿tu mamá hace sándwiches? Bien, 8, 9 y 10 nos hace falta. Das. Vaya, ¿qué? ¿Cuál? 8, 9, 10. La 8 sería. Vaya, aquí viene algo bien curioso. Es como tercera persona, ¿va? Vaya, en la 8, birds significa aves. Pero como tiene ese plural, ya no es tercera persona, sino estamos hablando de varias aves. Yeah, do.
Sería do. Bien, bien curioso, do. Porque, ¿verdad? Ya le voy a explicar cómo. Do the birds drink water? Muy bien. Vamos con la 9 y la 10. Carmen. Aquí sería does, porque es ella. Does Carmen? Where? Muy bien. Y tenemos la última. Fácil. No es tercera persona. No, es utilizar das, sino que sería do. Sí, they eat pizza. Pizza. Vaya, ahora le voy a explicar algo curioso. Acá. Vaya. A ver. Acá. Estas son las preguntas. Ahora, acá quiero explicarles algo. Hay algo que se le llaman las preguntas WH. Las preguntas WH son las siguientes. What? Where? When? How? Why? Who? What significa qué? Where? Pero bueno, corriera un poquito porque no, ahorita, no alcanzamos a ver. Ahorita. Se lo voy a poner de este lado. A este lado se lo voy a poner para que lo capten mejor. Vaya. Hoy sí se puede ver, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esto es súper importante. Les sugiero que lo anoten o lo tomen captura de pantalla. Bien. Bien, vamos a cambiar este para acá. Vaya. Ahora quiero que tomen en cuenta esto. Estas palabras hacen que las oraciones que acaban de hacer ustedes acá son preguntas cerradas. ¿Qué quiere decir eso? Que las respuestas a estas preguntas solo son sí o son no. Veamos la primera. La primera dice, ¿Does Richard work in the garden? Está preguntando, ¿Richard trabaja en el jardín? ¿Sí o no? Segunda, ¿ella tiene una taza de café? ¿Sí o no? Tres, ¿los niños hacen su tarea? ¿Sí o no? Pero si utilizamos una de estas WH questions, se las agregamos y las preguntas ya no se hacen cerradas, se vuelven abiertas. ¿Qué quiere decir abiertas? Que tienen varios tipos de... van a tener diferentes tipos de respuesta. Y voy a poner un ejemplo. Vale. Ejemplo. Si pregunto en la 3, ¿los niños hacen su tarea? Y si utilizo la palabra where, ¿qué significa la palabra where? ¿Dónde? ¿Dónde? Miren, miren cómo sería la pregunta. Where do the children do their homework? ¿Dónde hacen los niños la tarea? Ajá. Ya no sería los niños hacen la tarea, sino ¿dónde la hacen? Vaya, sigamos con otra. Vamos con la siguiente. ¿Do you clean the kitchen, Tom? Dice, ¿limpias la cocina, Tom? Entonces, en lugar... When, muy bien. Pueden utilizar cualquiera, pero que tenga lógica. Por ejemplo, acá no vamos a utilizar where, porque ya estamos hablando, dice. Fíjense, si utilizáramos where, aquí, ¿dónde sería? ¿Dónde limpias la cocina, Tom? No tiene lógica, porque se sabe que, ¿dónde? La cocina. Entonces sería, ¿cuándo? When do you clean the kitchen? ¿Cuándo limpias la cocina? ¿Cuándo? Ajá. Sí. O se ocupa. Hola.
No. Sí, es de buscar una palabra que tenga lógica para lo que ustedes quieren preguntar. Porque no me van a decir, ¿y dónde trabajas? ¿Dónde trabajas en Simán? No, ¿verdad? ¿Dónde trabajas? Ah, en Simán. ¿Dónde trabajas? Ah, en la constructora Roble. Ya. Entonces, no podemos preguntar cuando ya tenemos la respuesta, sino que tenemos que preguntar lo que no sabemos. Sí, Daniel. Solo pedirle un permisito para desayunar. Dele. Voy a estar acá y... Adelante, ahí me avisas cuando ya estés activo para preguntar. Ok, gracias. Ok, muy gracias. Bien. Adelante, buen provecho. Muy bien, entonces, en este caso tenemos... vaya, la de... ¿Tu mamá hace sándwiches? ¿Cuál podremos utilizar? Podemos utilizar qué, dónde, cuándo, por qué. Ah, when puede ser cuándo. Entonces, en este caso, utilizamos when acá. Y estamos preguntando, no estamos preguntando si tu mamá hace sándwiches. Estamos preguntando cuándo. ¿Cuándo hace sándwiches tu mamá? ¿Para qué? Para llegar y comer. Entonces, así la última sería, ¿ellos comen pizza? Podemos utilizar varias opciones. ¿Qué opciones podemos utilizar? Where. Where podemos utilizar. Vaya. Utilizamos aquí, ¿dónde comen pizza? Ahora fíjense bien. Si digamos... Digamos que no tenemos esto, podemos ponerle what do they eat, ¿qué comen ellos? Imagínense, ¿verdad? What do they eat si no estuviera pizza. Pero no podemos preguntar, ¿qué comen ellos pizza? No, ¿qué comen ellos? Ahora, que es lo que lo quiero explicar. Cualquiera de estos pueden ir combinados con las preguntas que tienen acá. Pero deben de tener la estructura que ya acabamos de explicar. Deben de tener el do o deben de tener el does para que tengan sentido. Ya vieron cómo las hicimos, ¿verdad? Las tenemos acá y aquí le podemos agregar cualquiera de estas palabras que están acá. What significa qué. Where significa dónde. When significa cuándo. Why, por qué, cómo se llama, how, cómo, who, quién. Entonces, acá podemos, en la 1, podemos poner why. Y ya sabemos qué significa why. Entonces, ya no sería la primera, Richard trabaja en el jardín, sino por qué trabaja Richard en el jardín. ¿Tenemos dudas con respecto a eso? Ustedes me dicen si hay alguna duda. Lo que sí es necesario es aprender estas palabras, las WH questions. What, where, when, why, how, who. What ya se la saben. Where y when son fáciles. Where, dónde, when, cuándo. La que tenemos que aprendernos es why, how, who. Y how la utilizamos cuando decimos acá, how old are you? How are you? Miren. ¿Ustedes ya la han utilizado en esta vez? Hey, how are you? ¿Cómo estás? Ya saben, how significa cómo. How are you? ¿Verdad? Bien. Ahora que ya entendemos esto, vamos a hacer los otros ejercicios que tenemos pendiente. No sé si le iban a tomar captura eso o si ya lo anotaron, porque sí es bastante importante que cuenten con todo esto. Afirmativo, teacher. Ok, excelente. Bien, continuamos entonces con el material que tenemos acá para que no les cuesten hacer los ejercicios, para que los encontremos más fácil. Va. Ahora, miren, esto ya está más fácil. Ahora ya le entendemos el do y ya le entendemos por qué dice what, por qué dice when aquí, miren. ¿Verdad? Ahora, veamos la siguiente. Vamos a completar con do or con does. Vamos a ver. La primera dice, do you get up early on weekends? ¿Te levantas temprano el fin de semana? La dos, what time?
¿Qué palabra creen que hace falta aquí? En la 2. ¿Sería do o sería does? Does. Sí, casi. ¿Con you? ¿Cuál va? Sería do. Do. Ajá, do, porque das es para tercera persona. Ahora sí, en la tercera sí es tercera persona. Your mother work. ¿Cuál hace falta acá? Das. Muy bien. Das. ¿Eh? Does your mother work? Cuatro, también es tercera persona. Das. Das, fácil. ¿Eh? How does your father get to work? Vaya, la cinco. ¿Será tercera persona, sí o no? Sí. Does. Como estamos parents, varios papás, do. Mira. También la seis. Miren, parents, parents. Parents. When. Do. Y así sucesivamente. Ahora, quiero explicarles algo. Boy significa muchacho, es tercera persona. Pero si le agregamos ese, ya no es tercera persona porque es plural. Yo sé que esto sí cuesta un poquito, vaya. Student es tercera persona. Pero si le agregamos ese, ya no es porque es plural. Eso sí, yo sé que molesta, de hecho. Cat es tercera persona. Agregándole ese, ya no. ¿Verdad? Así que, pues, vamos a irle entendiendo poco a poco todo esto. Y vamos con los otros ejercicios que hacen falta acá. Bien. Tenemos acá, miren. Vamos a ordenar. Vamos a ordenar estas oraciones. Tenemos acá. Miren. You everyday exercise do. Sería, do you exercise every day? Y aquí está la respuesta. Yes, I exercise every day. La dos, aquí está la respuesta y aquí están las palabras que vamos a ordenar. ¿Cómo creen que sería la dos, tres y cuatro? Están fáciles porque solo se tratan de ordenarlas. ¿Alguna idea, un voluntario? Do you? Bien, ¿en la dos? ¿O cuál? Vaya, no te voy a ayudar. What time? Ahora sí. What time? ¿Y lo que tú dijiste? Do it. Do you? Yeah. Mm. Bye. What time do you eat lunch? Bien, vamos con la 3 y la 4. Aquí se me pegaron las palabras, pero no importa. 3 y 4, ¿alguna idea? Does. Muy bien. Does. Das. This class, no. This class, muy bien. Vamos con el verbo. Start. 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 At. At. O'clock. Night floor. 8 o'clock. Muy bien. La última está fácil, ¿verdad? Comenzamos con. Ah, perdón, aquí tenemos when, miren. When. When. When to English. Vaya. Y esto seguramente le van a salir en la plataforma. O sea, tenemos que utilizar estas mismas palabras ordenándolas y las ponemos en un orden lógico y hacer la pregunta. No le he agregado más palabras. Ni le he quitado, son las mismas que aparecen aquí. Solo que ordenándolas. Ordenándolas. Miren, cuando vean, anoten esta palabra. Unscramble significa ordenar. Unscramble es ordenar. Entonces dice, ordena las preguntas para completar las conversaciones. ¿Ya? Entonces, cuando vean esto, vaya. Scramble significa ordenar. Entonces ustedes tienen que ordenar las palabras hasta formar preguntas lógicas. ¿Okay? Muy bien.
Continuamos entonces porque nos hace falta. Pero ya avanzamos con lo más difícil. Lo más difícil ya lo vimos. Bien. Continuamos entonces acá. Ah, algo que tenemos acá son estas frases, mira. Estas frases aparecen aquí, time expressions. In the morning, en la mañana, in the afternoon. No, in the afternoon, in the evening, ¿verdad? En la mañana, en la tarde y en la noche. Early es temprano, late es tarde. Every day, todos los días, ¿verdad? Ya les había dicho que at noon es al mediodía, at midnight, a medianoche. At night, anoche. On Sundays, domingos, fines de semana. Weekdays son de lunes a viernes, pero weekends es sábado y domingo. ¿Ok? Weekend. Weekends, weekends. Fin de semana. Weekdays. Bien. Continuamos entonces. Vale. Tenemos acá algunas conversaciones. Quiero que le den una revisada. Dice, what's your schedule? Ahorita les voy a explicar. Esta palabra sí cuesta un poco. Ahorita se le voy a escribir cómo se pronuncia. Esta se dice así, ve. Schedule. Practíquenla. Schedule. Schedule. Yo sé que sale schedule, pero es schedule. No se confundan, no se compliquen. Schedule. Schedule, schedule, schedule. ¿Verdad? Entonces tenemos acá el tema, dice, what's your schedule like? ¿Verdad? ¿Cuál es tu agenda? Schedule significa agenda o significa horarios. Agenda o significa horarios. ¿Verdad? Y aquí dice, student reporter Mike Starr, dice que el estudiante reportero Mike Starr habla, talks, fíjense, talks con S, talks, to people on the street, habla con la gente en la calle, ¿verdad? Entonces vamos a verlo, schedule. Ya estoy por acá, coach, ya. Muy bien, Daniel, excelente. Gracias por avisar. Thank you. Bien, entonces vamos a ver Mike y vamos a tener con Brittany. Necesito que... vamos a practicar esto, ¿verdad? Es una conversación que tenemos acá. Luego de esto, déjenme revisar lo que tenemos pendiente. Bien. Déjenme revisar lo que nos hace falta porque queda todavía algo de clase. Muy bien. Sí, ya pasamos lo más complicado. Bien, vamos a practicar esto. Aquí tenemos, miren, tres conversaciones entre Mike y Brittany. Entonces, necesito que digan bien schedule, schedule. What's your schedule like? What's your schedule like? Necesito que practiquen con eso, ya sea Mike, Brittany, Mike, Joshua, Mike, Maya, ¿verdad? Entonces, después de practicar esto, vamos a revisar estas respuestas, ¿ok? Bien, vamos a practicar un poco, ¿verdad? Esta ya lo tienen en su manual, ¿verdad? Si quieren pueden enviar la captura, pero si no, pues ustedes ya también tienen el manual. A ver si en este caso le envían para que practiquemos eso. Es bastante, considero que está algo fácil porque son horas o son también, digamos, frases que ya conocen, verbos que ya conocen. Todo esto es vocabulario que ustedes ya conocen, ¿verdad? Así que bien, practicamos entonces un momento y los veo en un par de minutos.
Bien, comenzamos entonces acá con la práctica. A ver si me ayuda Aldo, Oscar, ¿estuvieron practicando? Sí, la primera. Primera. Sí. ¿Quién comienza? Oscar. Vamos, Oscar. What's your schedule like? What you schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do you class 10? The end at 10, I have a whole of delivery. So when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Gracias, muy bien. Solo un detalle, acá sería, I have a job, tengo un trabajo. Perfect, very well done, bien hecho. Bien, vamos con la conversación 2. Joshua Burns, website designer. A ver si tenemos a Luis, a ver si nos ayuda con la segunda. Sí, aquí estamos. Vamos, segunda conversación. No sé si vamos. Sería solo con uno, porque voy a avanzar con otros temas, porque ya solo queda una hora de clase. Daniel. Muy bien. O Elvis. Démosle, cualquiera. Vaya, Elvis, démosle. ¿Cuál es tu...? Dale, vos primero. Pues. No, dale, pues, como querrás. Why do you stay with you life? My class is start at 8 and I so get up 7 tie the box to the school. How do you go to work? Day in, no, that I have a job at delivery. Delivery. How like did you work? So my on time. But get 2 weeks. My unloved time. My long time to study is and day every from a good midnight. Muy bien, gracias. Excelente. Ya estamos ahí. A ver si nos ayudan con la conversación 2, ¿verdad? Porque ya tenemos la 1, ¿verdad? Ya hubieron sí, dos equipos. Correcto, que ahí él dice que pasó para la 1. No hay problema, no hay problema. Todo bien. Ya tenemos entonces. Lo bueno es que hubo práctica. No problem. Let's go with the number 2. A ver si nos acompaña, en este caso, no sé si Alcides. ¿Nos acompaña conversation number 2? Ok, teacher, con Rigoberto. Uh-huh. Ok. ¿Comienzas? Sí, ok. What's your schedule like? Well, I get up at 6 and 3 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8 o'clock around. 1 o'clock, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Excelente, thank you very much. Bien, y quiero ver, nos haría falta, bueno, aquí tenemos Maya Black, rock musician. En este caso, que es college student, como era un reportero, ¿verdad? Entonces agarró en el primero college student, en el segundo website designer, que es el diseñador de website, y en la otra rock musician. ¿Quién nos haría falta entonces? Creo que todos ya pasaron, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos entonces, what's your schedule like? Que está preguntando cómo es tu horario, cómo es tu agenda. Y de igual manera, ¿verdad? Avanzamos. Nos queda ya una hora. Vamos a avanzar entonces con... Esta parte está más que fácil. Sé que no se van a confundir para nada porque ya lo estudiamos. Entonces, simple present, short answers.
Aquí hay algo curioso. Las respuestas sí y no. ¿Cómo hacerlas? Bien, ya sabemos cómo hacer pregunta. Do you? Podemos utilizar el do o podemos utilizar el does. Does she? Does he? Entonces, aquí tenemos la primera. Do you live in an apartment? Tenemos dos maneras de contestar. Sí o no. Entonces, en la primera tenemos que es yes, I do. No, I don't. Luego tenemos aquí abajo. Do the bedrooms have windows? ¿Los dormitorios tienen ventanas? Yes, they do. No, they don't. La siguiente. Does Chris live in a house? ¿Vive Chris en una casa? Yes, he does. No, he doesn't. Todas estas palabras ya las conocen. Does the house have a yard? ¿Tiene la casa un patio? Sí. Yes, he does. No, he doesn't. Bien, entonces vamos a ir contestando acá de igual manera como aparecen acá en los ejemplos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Sí, nos colaboran contestando con esto porque seguramente esto le va a salir en las tareas, ¿verdad? En los homeworks. Así que mejor practicarlo para que no tengamos mucho problema. Y luego vamos al, ¿cómo se llama? Al último tema, ¿verdad? Que ya nos quedan 55 minutos para terminar. Bien, la primera. Do you live in an apartment? ¿Vives en un apartamento? No, I don't. Fácil, ¿verdad? No, I don't. I live in a house. Ajá. I live. Muy bien. ¿Sí? Así es. No, yo no. Yo vivo en una casa. Bien. Pregunta, como es tercera persona, ¿con qué comenzamos acá? ¿Con qué palabra? Muy bien. Does it, vamos a ponerle have. Tiene un patio, porque estamos hablando de la casa, ¿verdad? ¿Vive en un apartamento? No, vivo en una casa. ¿Tiene un patio? Yes, it. Según el ejemplo acá, ¿qué palabra sería? Sería it does. Bien. Siguiente. That sounds nice. Eso suena bien. Pregunta. En esta pregunta, ¿cómo va con you? Fácil, ¿verdad? ¿Iría or does? Does. Como does es para tercera persona. He, she, it. Aquí solo es you. ¿So qué sería? You. Do. Do you? Do you. Live. ¿Vive solo? Do you live alone? Alone. Y le dice no, similar a esa, ¿verdad? No, I don't. No, I don't. Así. No, I don't. Y seguimos con el verbo vivir. I live, ¿verdad? With my family. Vivo con mi familia. Bien. Si tiene hermanos o hermanas, vamos otra vez con una pregunta con you. Ya sabemos que no va. Does, ¿verdad? No. ¿Iría? No. Para decir que si tienes, do you have? Ajá. ¿Tienes any brothers, algunos hermanos o hermanas? Y la respuesta es yes, I. Aquí está, en la primera. Yes, I. I do. Muy bien. Y se escribe do, pero se pronuncia do. Yo tengo, ¿cómo digo tener? I have. Correcto. I have four sisters. Tengo cuatro hermanas. Muy bien. That's a big family. Esa es una gran familia. Yeah. Ahora, yeah. Otra pregunta con you. Ya sabemos, ¿verdad? Do. Sería do, ¿verdad? Tener. Tú tienes una gran casa. Fácil. House. I have. Es correcto. Do you have a big house? Sí, sí. Yes, we. Y el auxiliar. Do. Ahora. It, vaya. Para decir que eso tiene 10 habitaciones. El verbo have, para la tercera persona, ¿cómo se utiliza? Have. Es correcto. Have. Lo que habíamos dicho, ¿verdad? It has 10 rooms, tiene 10 habitaciones. Y luego le dice, 10 habitaciones. Pregunta con it. ¿Tiene muchos dormitorios? El auxiliar have. Para it. ¿Caso? Sería does. Y aquí, normal. Have.
house. Does it have many bedrooms? ¿Tiene muchos dormitorios? Does it have? No vamos a utilizar has porque estamos utilizando el auxiliar, does. Does it have many bedrooms? Yes, it. Fácil, ¿verdad? Does. It, para decir eso tiene cuatro, o sea, eso se refiere a la casa. Tiene. Have. Sería have, pero para tercera persona no utilizamos have. Correcto. Correcto. Ya ven, ya le captaron. Yo sé que esto era complicado, pero ya estamos captando muy bien. Pregunta. ¿Tú tienes tu propio dormitorio? Baja. ¿Con qué palabra? Do. Do. Do you. Es correcto. Ya ven, no les va a costar estos ejercicios. No les va a costar. Do you have your own bedroom? ¿Tienes tu propio dormitorio? Yes, I. Yes. I'm really lucky. Soy muy suertudo. Entonces, cuando decimos yes, I do, fíjense bien, no me refiero sí, yo hago. No, es una manera para decir sí. Y fíjense bien, les voy a explicar algo. En el inglés real, cuando se está platicando, no siempre se dice yes, I do, no, I don't. Los gringos son similar a nosotros. Sí o no, yes, no, yes, así. Pero como un inglés formal que estamos aprendiendo, tenemos que aprender esta forma para contestar yes, I do, no, I don't. ¿Verdad? Yes, he does, no, he doesn't. Y así sucesivamente. Bien. 40 minutos y terminamos la clase, ¿verdad? Ya tenemos esta en caso, ¿verdad? De que quieran tomarle captura para esto, porque seguramente esto les va a salir en los ejercicios. Les apuesto que algo así va a salir en los ejercicios. Entonces, es mejor ya tener una buena idea para que... Muy bien. Continuamos. Muy bien. Ya creo que ya tomaron captura, ¿verdad? Algunos. Así que bien. Vamos con el siguiente tema. Quiero ver, ya tenemos este. Vaya, este está sencillo. Tenemos partes o los objetos de la casa. Tenemos armchairs, que significan... Armchairs, que significa... Esos sillones que tienen para poner las manos, ¿verdad? Así, para descansar. Armchairs. También se le puede decir sofá. Como sofá, sofá. Copiado. Bien. Ajá. Vale. No, no. Muy bien. Lo siento. No hay problema, no hay problema. Bien, entonces en este caso tenemos stove, que es la estufa o la cocina. Curtains. Pictures. Clock. Bed. Desk, lamps, television, que podemos decir TV. Aquí está el sofá también que les digo, ¿eh? Sofá, rug, que es alfombra, refrigerator o refrigerator. Todos hemos visto esta película. Terminator. Todos hemos visto esa película, Terminator. Pero en inglés no solo pueden decir Terminator, sino Terminator. Ya les he dicho, ¿verdad? Que la T, cuando está entre dos vocales, se pronuncia como R. Terminator, ¿verdad? Bien, ahora que estamos acá, seguimos con microwave. No necesariamente decir oven, solo microwave es microonda. Mirror, chairs, dresser, bookcase. Coffee table, coffee table, table. Bien, table es mesa, coffee table es el centro de mesa que a veces se tiene cuando se toma café y todo eso, ¿verdad? Bien, entonces tenemos acá, ya sabemos, furniture significa muebles. Furniture tiene que ver todo con mueblería, principalmente lo que está hecho de madera o algo que se utiliza en el hogar. Bien, tenemos, miren bien, kitchen,
Tenemos dining room, ya saben que es el comedor. Living room, que podría ser la sala, y bedroom, que es dormitorio. Quiero que solo cada uno elija uno de estos artículos y me digan dónde pertenece. Si pertenece en kitchen, si pertenece dining room, si living room, bedroom, ¿verdad? Comenzamos con Daniel, después vamos con Rigoberto. Vamos a ver, Daniel. Me dices el lugar de estos y uno de estos. Bien, o comenzamos con Oscar, tal vez. ¿En living room? ¿O en cuál? Living room. Ajá, ¿qué furniture? ¿Cuál de todos estos objetos? Microwave. ¿En la sala un...? No tanto, quizás. Porque no, sería un microondas. No. En dining room, tal vez, aquí ve. Ajá, sí, ahí. Ahí, microwave. Muy bien, gracias. Rigoberto. Ah, perdón. Ajá, el living room. ¿Qué otra cosa? En bedroom, podríamos tener lo que es a bell. Ah, bedroom. Sí, tenemos. En bedroom, sí, a bell. Yes, thank you. Okay. Daniel. Living room. He levantado un momento, no le puedo opinar, pero estoy aquí cerca de la sala. Ok, no hay problema, Daniel. Después seguimos. Ok, no hay problema. Rigoberto y después Elvis. Ajá, Rigoberto. The living room. Ajá. Room. Ajá, en living room, ¿qué podría ser? Row. Sofa. Row. Ajá. Ajá. Sofa, muy bien. Son cosas en el living room. Bien, vamos con Elvis. Kitchen. Kitchen, ¿qué hay en el kitchen? Micro, ¿cómo es? Micro, microwave. Ah, microwave, sí, podría ser, sí. Muy bien. No sé si Aldo tiene otra palabra por ahí, Luis. Yo, living room. Living room, TV. TV, correcto. TV. O living room, clock. Clock, sí, también acá. Clock, el reloj, o clock es en punto. Muy bien. Sí. Ya. En dining room, table. Definitivamente. Definitivamente. Yeah. Sí, pero ahí va. Ajá, table. Ok, chairs. Chairs. Obviamente. Así es. Bien, ¿quién más? And living room. Mm-hmm. Yeah. ¿Qué tenemos en living room? Picture. Ah, vaya, muy bien. Quiero ver pictures, sí. Eso adoro. También puede ir. Ahí está la otra. Muy bien. Gracias. And thank kitchen, you. Stop. Stop también. Uh-huh. Es correcto. Y así sucesivamente se van sumando más. Elementos, ¿verdad? Bien, continuamos entonces. Vamos a ver lo que nos hace falta acá. Tenemos otra conversación y aquí vamos a tener el uso de estas frases que ya la voy a explicar. Esta, there are, y vamos a ir con there is. Vale. Lo voy a explicar desde ya. Este es bastante fácil. Hola, coach. Ya estoy por aquí. Okay, excelente, excelente. Thank you. Bien. Para esto, voy a mostrarles esto. Nos vamos a enfocar ahorita solo en lo afirmativo. Lo demás, ahí dejen. Ahí lo vamos a ver después. Bien. Bien, tenemos acá. Cuando tenemos el there is o there are, esto significa hay o ahí está. Miren.
significa I. Ahí está. Cuando tenemos there are, significa I o ahí están. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, ¿qué hay en una ferretería? Hay herramientas, hay llaves, ¿verdad? Hay lámparas. Entonces, there is significa hay o ahí está, singular. There are es plural. There is singular, there are plural. Bien, ahora que ya tenemos esto, vamos a trabajar con las herramientas que habíamos estado trabajando antes, pero vamos a decir que en la construcción hay esto, ¿verdad? O que hay otro tipo de material. Creo que si gustan, anoten esto. Esto es bien importante que lo anoten. ¿Y alguna palabra más fácil como para decir ahí está o sí hay? O por ley tendría que ser esta, there is y there are. Sí, así es. Por ley tiene que ser esa, ajá. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a utilizar there is o there are, ¿verdad? Bien, con estas herramientas. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a decir que hay en la caja de herramientas, vamos a decirlo así, de esta manera. Creo que ustedes ya conocen la mayoría de estas herramientas en inglés, así que lo voy a escribir de esta manera. Para decir qué hay en la caja de herramientas. Mira, there is. Aquí vamos a utilizar el A. Ya hemos estudiado el A, que significa uno, ¿verdad? O puede ser an. Ahí depende de ustedes. Vamos a poner esto. In the toolbox. Toolbox significa caja de herramientas. También podemos poner there is, there are. In the toolbox. En lugar de toolbox, también podemos poner, si ustedes quieren, warehouse, que significa bodega, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ahora voy a poner un ejemplo de cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, puedo decir, there is a ruler in the toolbox. Fíjense bien, estoy diciendo que hay una regla en la caja de herramientas. En lugar de toolbox puedo poner warehouse, ¿verdad? Ahora, el plural sería there are rulers, reglas, rulers in the toolbox. Bien. Vamos a entender esto utilizando herramientas y podemos decir toolbox, caja de herramientas, o podemos decir warehouse, que significa bodega. Así que necesito que tengamos claro esto. Muy bien, vamos a ver entonces, ustedes elíjanme cualquiera de estas palabras. A ver, ¿con quién comenzamos? Yo tengo una, teacher. Vamos. There are nails in the toolbox. Perfect. There are nails. Plural, ¿verdad? Hay clavos. Ok. Thank you. Who else? ¿Quién más? Yo tengo una. There are... teacher. Bien. Elvis y luego Alcides. Elvis. Ok. There is a hammer. Ok. There is a hammer. There is a hammer. There is... un martillo. Ajá. Okay, excellent. Thank you. Good. Okay. Alcides, me parece, ¿verdad? Sí. There are hammers in the warehouse. In the warehouse. Ajá. Y ahí puedes agregarle
There are 12 hammers. Hay 12 martillos. Ah, okay. Ajá. O puede ser un número o puede decir, hay martillos. Hay varios. Hay la dije generalizando. O sea, hay es varios, correcto. O sea, es correcto. There pero are si hammers. Si tú fueras el encargado de la warehouse, okay. de la bodega o del almacén, ajá, a veces hay que decir un número. O puedes decir, okay. hay martillos. Ya. Excelente. Ok, muy bien. ¿Quién más me sigue? Si gusta yo. Vamos, Daniel. Oh, there is an extension cord. There is an extension cord. Perfect. And, muy bien utilizado. Bien, ¿qué me falta? También otra. There is a clamp. Ajá. There is a clamp. Es correcto. Uh-huh. Muy bien. There is a clamp. Vamos a ver, Luis, ¿verdad? Sí. Vamos. There is sound. Serrucho. Ajá, ok. There is a saw, ajá. Hay un serrucho. Uh-huh. Ahora, ajá. There is a saw, fíjense bien. Hay un serrucho, pero si queremos decir que hay dos, sería there are two saws. Ajá, entonces ya there cambia la saw. Cosa. Uh-huh. There are two. Entonces, there is es solo para uno. There is a. O incluso cuando es there is one. Sí, ustedes quieren. Pero are, there are, es para dos o para más. Bien, ¿quién me falta? No sé si Rigoberto me falta. Me parece con Oscar. Ok, perfecto. Con un número. Excelente. Thank you. Oscar. There is an speed level turbo. Ok, the toolbox. Thank you. Muy bien. Ahora, digamos que están hablando de... Estamos hablando de material o de maquinaria más pesada, ¿verdad? Podemos hablar de there is a lift in the construction. ¿Cómo se le llama? Estas máquinas que utilizan a veces en el Pricemart para levantar grandes cajas, los contenedores. Que me ha ido. Se llama lift en inglés. Montacarga. Montacarga, muy bien. Entonces, si quieres decir que there is a lift in the construction, hay un montacarga en la construcción, puedes decir lift, ¿verdad? Pero si no, también podemos decir there are three lifts, pero ya plural. Hay tres montacargas, ¿ok? Entonces, normalmente cuando se pregunta, ¿verdad? También vamos, ya vamos a ver lo de las preguntas. Hay un montacarga, hay herramientas, hay taladros. Ya vamos a ver eso, ¿verdad? Pero ahorita solo estamos diciendo lo que sí hay. En the toolbox, en la caja de herramienta, in the warehouse, que es en el almacén, o en la construcción. Bodega. En la bodega. There is, there are. There is para una cosa, there are para varias cosas. Muy bien. Ya que tenemos esto, vamos con lo siguiente. Bien. En este caso, estamos hablando, mire, there aren't any chairs, es negativo y plural. ¿Alguna idea qué significa there aren't any chairs? Porque there are es hay. No hay ninguna silla. Es correcto, no hay, ajá, any, ninguna silla. Bien, entonces, están hablando de aquí una conversación. Chris y Linda dice, this, este, ¿se recuerdan de esta palabra, verdad? This, como cuando tenemos... algo en la mano, this, o ahí están en ese departamento. This apartment is great. Este apartamento es genial, le dice. Gracias. Y le dice, gracias, I love it, me gusta, me encanta, but I really need some furniture. Pero también necesito muebles. I need some furniture, necesito unos muebles. Y le dice, what do you need? Fíjense bien, need, el verbo need, significa necesitar. Este verbo es importante. Y sugiero que lo copie. ¿Qué creen que significa esta pregunta? What do you need? ¿Qué necesitas? Es correcto. ¿Qué necesitas? What do you need? Y eso pueden preguntarles. What do you need? Ustedes van a solicitar herramientas. What do you need? ¿Verdad? Entonces ustedes pueden tener alguna. Ok, I need. Pueden decir, I need a hammer, necesito un martillo. I need a clamp.
yes, I need a tape, I need a saw. Entonces, yo necesito esto. Y así se piden las cosas, porque el verbo want significa querer. Pero si ustedes dicen, I want a hammer, quiero un martillo, ustedes se escuchan como que están exigiendo algo. Entonces, yo sugiero que digan need, yo necesito. Cuando ustedes quieran pedir algo, I need, necesito tal cosa. Se escucha amables. Y cuando, cuando alguien dice I need, usualmente la gente se lo da, ¿verdad? I need, yo necesito. I need a hammer. En este caso, water. Sí, I need a couple, yes, a glass of water, necesito agua, I need, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bien. Vamos a ver, what do you need? ¿Qué necesitas? Y dice, oh, I need lots of things. Esta palabra, lots, significa muchos. Le voy a poner lots o a lot of. Eso significa mucho. Lots o a lot of, eso significa mucho. Necesito muchas cosas. There are, recuerden, there are, hay some chairs, hay algunas sillas in the kitchen. Ya sabemos que kitchen significa cocina. Hay sillas en la cocina, but there isn't a table. Pero no hay a table. Imagínense, tiene, aquí podemos ver, tiene silla, pero no tiene mesa. ¿Ah? There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. Pero no hay una mesa. Luego le dice, and there's no sofa here in the living room. Y no hay ningún sofá en la sala. And there aren't any chairs. Y no hay ninguna silla. There's only this lamp. Solo hay esta lámpara. Y le dice, so let's go shopping next weekend. Así que vamos a comprar la siguiente semana. Esta conversación es bastante importante. Y ya estaríamos casi terminando. Nos quedan 30 minutos. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. Furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen. But there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next week. Vamos a practicar un poquito la esto. La palabra, ¿usted unió o es que yo lo escuché? Cuando dice, I need a lot of hunting, sí. O thing, o sí. ¿Cómo? Vaya, I need lots of things, lots of things. La clave, Daniel, para unir es la siguiente. Cuando ves una, eso lo van a hacer después automáticamente ustedes, su cerebro lo va a hacer. Cuando vean, o aquí ve una consonante y una vocal, se une. Lots of, ¿ves? Lots of things. I need lots of things. Y se une. Okay. Lots of things. Muy bien, vamos a practicar un poco. La última práctica, después volvemos para unos ejercicios con there is, there are, y terminamos la clase, ¿verdad? Así que vamos a practicar un poco acá. A ver acá. Muy bien, los veo en un momento.
Muy bien, comenzamos ya la parte final de esta práctica. Esto, un ejercicio más y terminamos. ¿Quién estaría listo para lo de la conversation? A ver con quién iniciamos. Tal vez Oscar, Aldo, Luis. Estábamos los tres, ¿verdad? Aldo y Oscar. Comienzan dos primero y de ahí vamos con el resto. Vaya, no sé si Oscar está listo. Démosle, empiezo yo. Vaya. This apartment is great. Thank you. I love you. The book. They really need some footage. What do you need? Oh, I need love of things. Of things. Of things. They are in some children. I the chicken. Chicken bowl. There is some. There is no sofa. Are in the living room. They are in. I choose sale or sale lamp. So let's go shopping next weekend. Thank you. Muy bien. ¿Quién más seguiría? Como habían tres ahí, ¿con quién sería el siguiente? Yo, Aldo. Vamos. Que empiece ahí. No sé quién me ayuda. A ver, ¿con quién sería entonces? Vamos, Luis. The apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. Why did you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there is not a table. They are not so far. I in the living room. And there are not any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next week. Bye. Muy bien. Thank you. ¿Quién más seguiría entonces? Vamos con Elvis. Okay, T-shirt. Please. Vamos. Elvis. Comienzas tú, Elvis. Okay. This apartment is great. Oh, thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. There is no sofa. Are in the living room. Oh, and there are my chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next weekend. Yes. Come okay. on. Okay. Perfect. Perfect. Ahí está. Esa es la actitud. Muy bien, ¿quién más sigue? 14 minutos y terminamos. Rigoberto, ¿verdad? Sí, con Daniel. Please. Ok. ¿Comienzo? Sí, por favor. Ok. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. Oh, that do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. There are no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next week. Okay. Okay, very nice. Thank you. Bien, creo que ya avanzamos, ¿verdad? No sé si alguien se nos queda. Muy bien. Entonces, ya para ir terminando, tenemos con el there is. Ya. Tenemos acá, mire, el there is o there's ahora. Eso es una contracción. Si ustedes ven esta palabra, there is, y también ven there's, es igual, es la contracción, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en el, ¿cómo se llama? Cuadro de gramática. Aparece aquí. There is, there are.
En la primera, there is a bed in the bedroom. Hay una cama en el dormitorio. Abajo dice, there's no sofa in the bedroom. No hay sofá en el dormitorio. There isn't a table in the kitchen. No hay una mesa en la cocina. Aquí aparece, ¿ve? There's, there is. Y aquí arriba tenemos también lo plural. There are some chairs in the kitchen. Hay algunas sillas en la cocina. Luego, there are no chairs in the living room. No hay sillas en la sala. There aren't any chairs in the living room. No hay ninguna silla en el living room, en la sala. Bien, terminamos con esta parte. Vamos a escribir en cada oración una forma diferente, ¿verdad? Entonces, hay dos maneras de escribir lo negativo. Ya vimos lo positivo acá, ¿verdad? There is, there are. Aquí está, ¿ves? There is, there are. Le voy a enviar esta imagen, ¿verdad? There is y there are. Pero también tenemos acá la manera negativa. Fácil. Solo le agregamos not. Pero también acuérdense que hay contracciones. Entonces puede decir there is not o puede decir there isn't. Puede decir there are not o there aren't. Esto se le llama contracciones. Si aquí decimos que hay una mesa, aquí decimos que no hay. No hay mesa. There are two desks. Hay dos escritorios. Aquí no hay. No hay ningún escritorio. Any significa ningún. Ningún. Muy bien. Tal vez alguien me pueda hacer. Quiero ver si puedo mandarles esta imagen. Si no. Bueno, si no, después la vemos, ¿verdad? Esta imagen. O si alguien le puede tomar captura, ¿verdad? Porque no sé qué tan bien se vea esta imagen acá, ¿verdad? There isn't. Para que tengan una idea, así ustedes ya van a saber, digamos que van a hacer un ejercicio con el there is y con el there are. Ustedes ya pueden tener una idea de cómo contestar. Gracias, Luis. Este es el cuadro que ustedes deben de seguir. Ahora, para hacerlo negativo, hay dos maneras de hacerlo. Podemos escribir there's no, o le podemos poner there's not con la T, ¿verdad? Pero igual, vamos a ver aquí. Dice la primera, I don't have a table in the bedroom. Yo no tengo una mesa en el dormitorio. There's no table in the bedroom. No hay mesa en el dormitorio. Vamos a la siguiente. Terminamos este ejercicio y finalizamos, ¿verdad? La 2 dice, I have some chairs in the kitchen. Tengo algunas sillas en la cocina. ¿Cómo podría decir hay sillas en la cocina? They didn't know. There. Afirmativo. Ajá. There. 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 Are. There are. There are. Porque estamos diciendo que sí hay. Si no hubiera, sería there are not. Vaya, fácil. La siguiente, número 3. I have a stove in the kitchen. Tengo una estufa en la cocina. Y aquí sería afirmativo. Ajá, como es singular, no sería there are. Sería. ¿Cuál sería? There is. There is. There is. Y le ponemos a. There is a stove in the kitchen. Muy bien. Seguimos con la siguiente, 4. I don't have a refrigerator. No tengo un refrigerador. Así que vamos a poner que no hay refrigerador en singular. They know. There is no. O there is not. Cualquiera de las dos maneras, ¿verdad? There is no a refrigerator. There is not a refrigerator. Vaya, no hay refrigerador. Vamos con la siguiente, que es la número 5. Porque llevará al final. Ajá, no hay un refrigerador. Ah, sí, perdón. Un. Sí, ajá, o si quieren, there is no refrigerator. Se la pueden quitar si ustedes gustan. Pero aquí estamos diciendo que no hay. Verdad, correcto. Muy bien. Thank you. You're welcome. Vamos con la 5. Dice, ajá, no tengo cortinas en las ventanas. I don't have curtains on the windows. Negativo y plural. There are. Muy bien. Puede ser there aren't o there are not, ¿verdad? Fácil.
y estamos diciendo que no hay cortinas en la ventana. There are not curtains in the windows. Muy bien. Vamos con la siguiente, que es la 6. I don't have any rugs on the floor. No tengo alfombras en el piso. There are no. ¿Verdad? Rugs on the floor. Bien. Así serían esos entonces. Y ya tenemos claro que el there is singular. Sí hay. There are plural. Si decimos there is not, no hay singular. There are not, no hay plural. ¿Verdad? Y que creo que ya con esto podemos hacer. Ya vimos recapitulando. Voy a hacer una revisión rápida de lo que hemos estudiado para que tengamos una mejor idea. Bien. Lo pesado, lo fuerte fue que vimos esto. Ayer y ahora. Oraciones, el presente simple. Oraciones afirmativas utilizando los verbos. Y ya sabemos que para las afirmativas le agregamos S a las terceras personas. Para las negativas utilizamos don't o puede ser doesn't, dependiendo de lo que usemos. Luego tenemos para las preguntas o las interrogativas, utilizamos do al inicio o utilizamos does. Correcto. Ya tenemos eso claro para la hora de las tareas y todo eso, ya sabemos qué es lo que vamos a poner. Ahora, aparte de eso, y estuvimos estudiando conversaciones, ¿verdad? Vamos a ver. Ya vimos, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Lo de los verbos, ¿verdad? Vimos esta conversación ayer, ¿verdad? Vimos lo de la familia, ¿verdad? De quién es pariente y todo eso. Vimos el how y el has, ¿verdad? Eso es bien importante. Ya sabemos a diferenciar del have y diferenciar del has. Muy bien. Vimos conversaciones, ¿verdad? Y ya sabemos cómo hacer preguntas. Does he, does she? Y también ya empezamos a utilizar las palabras con WH, que es what, when, where. Ya comenzamos a ver. También de eso, ya sabemos cómo ordenar algunas de las preguntas. Ya vimos estas conversaciones acerca de schedule, que son los horarios. Ya sabemos cómo hacer preguntas con el does. Ya sabemos que es para tercera persona. Esta conversación ya vimos. ¿Verdad? Completamos esto. Ya vemos lo del furniture, lo de los muebles. ¿Verdad? Y lo último que ya estudiamos, lo del there is y there are. ¿Verdad? Estas imágenes ya las tienen, gracias que las enviaron también ahí al grupo. Entonces, quiere decir que ya por lo menos tienen una idea de cómo podemos contestar algunas preguntas de las secciones. Yo les recomiendo que hagan la sección 1 y 2. Si pueden avanzar con la sección 3, adelante. Lo importante es que, pues, avancen, ¿verdad? Recuerden que tenemos un midterm, que después de la sección 3, si no me equivoco, tenemos un examen de medio curso y el final. Bien, voy a pasar lista y terminamos, ¿verdad? Vamos a ver, acá vamos a llamar Alcides, que se encuentra por acá, ¿verdad? Present teacher. Thank you. Aldo. Present teacher. Very nice. Diego, está conectado, pero no contestó. Dimas, no se conectó. Elías, tampoco. Elvis. Presente teacher. Thank you. José Daniel. Ok, José Luis Reyes. Present teacher. Bien, Oscar. Present teacher. Le comenté eso. Sí, gracias Daniel, ya te anoté. Y Rigoberto Alexandre, ¿verdad? Present teacher. Muy bien. Tenemos dudas, preguntas sobre cómo trabajaríamos. No, ¿verdad? Vaya. Comenzamos ayer y ahora. Acuérdense que son 5 clases.
largas, ¿verdad? 5 días que vamos a trabajar, ya llevamos 2, nos faltan 3. Vamos casi a la mitad. Trabajaríamos el otro sábado 19, domingo 20 y terminamos el sábado 26. Sábado 26. Sábado sería igual, ¿verdad? 4 horas. 4 horas. 4 horas. La ventaja es que cuando llevamos 4 horas es que tenemos un receso, ¿verdad? Entonces eso ayuda también a que no se sienta tan pesada la tarde, porque sí, sí, correcto, son 4 horas bastante, ¿verdad? Rápido pasa el tiempo. Sí, sí, miren, eso lo vamos a ir avanzando. Yo les quiero agradecer porque estoy viendo mucha disposición de su parte, así que ánimo. Démosle con todo. Si hay alguna dificultad con algunos ejercicios, pues me escriben o ahí vemos cómo solucionamos o lo vemos el otro sábado, ¿verdad? Así que esto sería por ahora, así que espero que descansen, ¿verdad? Feliz domingo. Y nos veremos el otro sábado, ¿ok? Okay, gracias. Bueno, nos vemos, teacher. Nos vemos, descansen. Okay. Feliz día. Next class. Bye. Al estadio lo vamos. Exacto. Aprovechar. Ah, que sí. A ver, sí. Se va a poner bueno, se va a poner bueno. Vamos a ver qué tal ahí. A ver. Cuídate, nos vemos. Van a venir a la cata. Ay.